Ahí está. Recuerden ustedes que la semana pasada, cuando charlamos, que hablamos de los distintos términos que la misma constitución utilizaba para referirse al género tributo, utilizaba un montón de términos de manera distinta. Bueno, acá utilizó el legislador el término aporte. ¿Por qué ustedes dicen o algunos dijeron que era un impuesto? Yo creo porque no tiene nada que ver con ninguna, digamos, con ninguna actividad del contribuyente. O sea, independientemente de eso, ni se le va a dar algo a cambio tampoco. Porque no va a tener una contraprestación como tiene la tasa y como tiene las mejoras por parte del Estado. O sea, no va a tener ningún, no va a, no hay un servicio, ¿sí?, que esté No. vinculado específicamente al contribuyente en el hecho No. imponible que nosotros encontramos, y tampoco un beneficio que vaya a tener el contribuyente por alguna obra o algo que haga el Estado. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si nosotros vemos la redacción de la norma, podemos advertir que se trata de un impuesto, ¿sí? Tiene los caracteres del tributo, indudablemente, pero además, ¿sí?, en el hecho imponible subyace esto de una manifestación de riqueza que pretende gravar el legislador. Esa manifestación de riqueza, ¿cuál es? Que la dijimos antes. Los bienes El generales, patrimonio. el El patrimonio. patrimonio. Bien, El muy bien. patrimonio total. El patrimonio, ¿qué tipo de manifestación de riqueza es? ¿Directa o indirecta? Siempre los Directa. impuestos, hay en el hecho imponible una manifestación de riqueza que el legislador capta, quiere captar, ¿sí? En esa descripción que ya vamos a ver, el hecho imponible, que es un acto hipotético que cuando se concreta en la realidad, en todos sus aspectos, hacen hacer la obligación tributaria. ¿Cuál es el patrimonio, dijimos, es una manifestación de tipo de riqueza, de tipo directa o indirecta, de acuerdo a lo que veníamos diciendo recién? Directa. ¿Cómo? Directa. Directa. Bien, ¿por qué es directa? ¿Qué les parece? Porque el día de entrada en vigencia de la ley, a partir de ese día, de acuerdo a la riqueza que yo tenga, si entro dentro del escalafón de la tabla, tengo que pagar X dinero en forma mediata y No, porque no como ya tiene que ver. Sí, ¿quién iba a hablar? porque se mide con índices objetivos. El patrimonio. No es que Esperen, se que tiene alguien que se me está. investigar. Perdón, No sé Eliana, de si nuevo, que se entrecorta. que ya se conoce cuál es el patrimonio al momento de la ley de y no es que se tiene que hacer una investigación para saber cuál es el patrimonio que tiene. Alguien más estaba por decir algo antes. A ver, que la manifestación sea directa, la manifestación de riqueza, que es lo que me da el puntapié para saber que es un impuesto de tipo directo, es que, Profe, sí. para mí es directa porque al tener riqueza es como que tiene que aportar algo al país, porque acá los impuestos están para todos iguales. En cambio, para los que están tienen un poco más, tienen que aportar un poco más a nuestro país. Pero viva por ese lado. En realidad, porque lo que vos estás haciendo mención a que el que más tiene aporta un poco más, tiene que ver Con la tabla con, de... por ejemplo, el tipo de alícuota. Si el impuesto es progresivo, ahí Ajá. sí va a contemplar más este criterio de capacidad contributiva que vos estás mencionando, de que el que más tiene, más contribuye, digamos. Igualdad entre iguales sería. Ya lo vamos a ver cuando veamos los principios constitucionales. Pero, en lo que hace la diferencia entre impuestos directos e indirectos, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, para darse cuenta, a ver, valga la redundancia, en los impuestos directos, dijimos, la manifestación de capacidad, la manifestación de riqueza que tiene en cuenta el legislador
para crear ese tributo que está contenida, por supuesto, en la descripción del hecho imponible, se advierte, porque se advierte de forma inmediata o de forma directa. Cuando ustedes leen rápidamente, leen el hecho imponible, se dan cuenta que lo que está queriendo grabar es una manifestación inmediata de riqueza, como es el patrimonio. Otra manifestación inmediata de riqueza es la renta, ¿sí? Son dos manifestaciones de riqueza que se advierten en forma inmediata, digamos. No sé si queda claro. En cambio, las manifestaciones de tipo mediatas, o indirectas, como el consumo, por ejemplo, ¿sí? Yo no la advierto de forma inmediata o directa, sino que la tengo que inferir. ¿En qué sentido? Por eso el impuesto es indirecto. ¿En qué sentido? Si yo digo que lo que está grabando es el consumo, ¿sí? El legislador, ¿qué hace? Hace un análisis mental cuando crea la ley que dice, bueno, si acá hay consumo, hay riqueza. Y por ende, corresponde que pague el tributo. ¿Mm? Ese es otro ejemplo, que son todos los impuestos que tienen que ver con el consumo. Por ejemplo, el impuesto a valor agregado. ¿Mm? O lo que tiene que ver con el impuesto de sellos, que son impuestos indirectos. Otro impuesto indirecto también es el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Sí? Después vamos a entender un poco más por qué, porque todavía no vimos los impuestos y nos faltan un montón de elementos. Pero para entender bien esta diferenciación de cuando nosotros decimos los tributos de tipo directos o indirectos. Acá no cabe duda que es un impuesto, por lo que veníamos diciendo, porque por la descripción del hecho imponible, o sea, el hecho imponible se tiene que dar, es decir, tener en mi patrimonio a tal fecha determinados bienes, eso me hace nacer la obligación, y es un impuesto, al ser un impuesto al patrimonio, el patrimonio es una manifestación directa de capacidad contributiva, entonces no hay duda que es un tributo, un impuesto de tipo directo. Otra de las características de los impuestos que se dan es que, como dijo el compañero apenas empezamos, un impuesto de tipo extraordinario, lo que indica que debería regir por el periodo de tiempo, ¿sí?, que establece la propia ley. No de tipo permanente, como pueden ser los otros impuestos que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento. Aunque tenemos que hacer la salvedad que muchos impuestos en nuestro ordenamiento tributario nacieron como extraordinario y al día de hoy siguen siendo. Ahora, otra cuestión. Les voy a dejar planteada una cuestión que no la vamos a resolver ahora, la vamos a charlar cuando veamos coparticipación. Yo les dije que es un impuesto directo, ¿sí? Dijimos que es un impuesto directo. Como tal, vamos a ver, dejen planteado el interrogante para dentro de uno o dos clases. ¿De quién es competencia sancionar impuestos directos? ¿Quién tiene la competencia? ¿La nación o las provincias? Chequeen esto, artículo 75, inciso segundo, ya vamos a ver esto. Y si esta norma, ¿sí?, como fue sancionada, da cumplimiento al 75, inciso segundo, y al 75, inciso tercero. Y a la ley 23.548 de coparticipación. Esos temas, si no me equivoco, tocarían, porque eso es todo la unidad 4, ya les digo, los vamos a ver. El día de mi cumpleaños voy a dar la clase de coparticipación. El 23 de marzo, porque hoy damos la unidad, mañana damos la unidad 3, 23 de marzo, unidad 4. Así que ahí vamos a, voy a volver a hacer estas preguntas después de que demos todo lo de coparticipación, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces dijimos, es un impuesto de tipo directo y de tipo extraordinario. Respecto a lo que planteó la compañera, que no sé si sigue, sí, ahí está, María Alejandra, que ella planteaba esta cuestión de los que más tienen y demás. Nosotros podemos chequear si este es un impuesto de tipo progresivo o proporcional. ¿Qué les parece de acuerdo a lo que habíamos visto la clase pasada? Vayan a ver la alícuota. ¿Qué les parece? Proporcional. Bien, ¿por qué? Y porque según el patrimonio que tenga, se va a grabar el impuesto en forma proporcional. Pero acá fíjense el artículo 4 y 5. Sí. ¿Qué les parece? Y es proporcional a la fortuna que tiene.
No, recuerden que cuando el tributo, el impuesto, perdón, es proporcional, es porque su alícuota es constante. No varía, no aumenta al aumentar la base imponible. Los impuestos de tipo progresivos son aquellos en que la alícuota es progresiva. Esto es, a medida que aumenta la base imponible, aumenta la alícuota. ¿Sí? Fíjense cómo lo plantea acá el legislador, que hace dos tablas distintas según sean residentes, digamos, bienes que están en el exterior o bienes situados en nuestro país. Porque esto también tiene cuestiones que van respecto a la residencia, ¿sí? Que ya vamos a avanzar en esto más adelante. ¿Pero qué les parece? ¿Cómo es la alícuota? Es progresiva, va en aumento. Así es. Fíjense que la alícuota arranca en un 2%, ¿sí? Y termina en un 3,5%. Primero hay un monto, ¿sí? Mínimo. Ya vamos a ver todos esos componentes de los tributos después. O sea, menor a 300 millones no paga. Hay que superar, o sea, 300 millones hasta... Perdón. Hasta 3. Claro. 300. Después de 300 a 400, 400 a 600. Exactamente. 300, va siendo la... Bueno, hay dos tablas porque una, la segunda, la del artículo 5, es para los residentes extranjeros. La primera tabla tomemos, que es la del artículo 4. ¿Sí? De 0 a 300, de entre 300.000 y 400.000, ahí hay... Ahora vamos a aplicar esta parte, que es el monto, un monto que paga, que es una forma de progresividad. Con una alícuota de 2,25. ¿Sí? Después, la alícuota asciende a 2,50. Y fíjense que la alícuota asciende a medida que asciende, ¿qué? El monto imponible, la base imponible. Por eso decimos que la alícuota es progresiva. Hay una tabla de alícuota que va del 2,25 al 3,50, ¿sí? Y va creciendo la alícuota a medida que crece la base imponible. Lo mismo sucede en las alícuotas que se aplican a los bienes en el exterior. Ahora, esa progresividad de la alícuota puede ser alícuota progresiva, sí, simple, como es el cuadro del artículo 5. Fíjense, entre 200 y 300 mil, un 3. 300 mil, 400 mil, 3,375. ¿Cuál es la crítica? Estoy en el artículo 5. ¿Cuál es la crítica que se le hace a la progresividad en esta cuestión? Que el que tiene hasta 300.000 paga la alícuota antes, el que tiene 300.001 paga la alícuota antes de 35, ¿sí? Entonces, si bien es mejor porque siempre se, digamos, constitucionalmente, la progresividad de las alícuotas ayuda a garantizar el principio de igualdad, de capacidad contributiva, el mismo de generalidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa progresividad genera esta injusticia que veíamos recién. Eso se intenta atenuar con la tabla para los residentes en Argentina, porque el legislador que dijo, bueno, si son residentes del extranjero, no, va, residente, si los bienes están situados en el extranjero, no voy a tener las mismas contemplaciones que para los bienes situados en el país. Para los bienes situados en el país, esos saltos, ¿sí?, en la progresividad de las alícuotas se intentan morigerar de alguna manera con esta tabla de montos, ¿sí?, que hay que pagar. Entonces paga los 6 millones más el 2,25 sobre el excedente, ¿sí? Pone un monto más el 2,50 sobre el excedente entre 400 y 600 mil, ¿sí? Sobre el excedente de 400 mil, que fíjense, el excedente de 400 mil es el tope de la tabla, de la línea anterior, no sé si se dan cuenta, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y esto cada cuánto lo tienen que pagar? Una sola vez. Eso dice la ley, es una única vez. Si fuera más, si deja de ser extraordinario, ahí sí sería planteable la cuestión de la doble imposición con bienes personales. Por eso no me parece que no se puede volver a querer cobrar. Este se paga una sola vez. Yo hago el cálculo, como está especificado en la norma y en las resoluciones de AFIP,
de los bienes que tengo en Argentina o en el exterior, veo si quedo incluida en la norma, y si quedo incluida tengo que pagar, de acuerdo, separar si los bienes están en el exterior esta tabla y los bienes en Argentina esta tabla. Fíjense que la tabla del artículo 4 es menos gravosa. ¿En qué sentido? No solo que las alícuotas son menores, tengan en cuenta eso, que puede ser que el legislador haga esta diferencia, ¿sí?, entre bienes residentes en Argentina y bienes fuera en el exterior, sino que además genera este paliativo, alguna desigualdad que puede generar la progresividad cuando es lisa y llana, ¿sí?, que pone un mínimo, un monto que tiene que pagar, y la alícuota va sobre el excedente del monto menor, sería. Lo pone entre un rango, del rango menor, sobre ese excedente, pago la alícuota, a lo cual le adiciono el monto fijo que ya está, ¿sí? Entonces, una combinación que lo que pretende hacer es mejorar la cuestión de la progresividad. Ok. Gracias. Bien. ¿Qué otra característica? Dijimos que los impuestos pueden ser reales, ¿sí?, o personales. ¿Quién se acuerda de esa distinción? Son personales. ¿Qué les cuando tiene en cuenta el sujeto pasivo. Uh-huh. En este caso sí lo tiene en cuenta, así que... Tiene en cuenta las características del sujeto. Características del sujeto. ¿Qué les parece? La mía es real. Y para mí es personal porque tiene en cuenta las características. Para mí también es personal. Para mí también. Sí, para mí también. Porque uno que no tenga no le va a tener que pagar. ¿Cómo? Que para mí es personal porque una persona que no llegue a tener este monto en bienes no lo va a tener que pagar. No, fíjense que en el inciso... Tiene que ver el patrimonio. Entonces para mí es real, porque no tiene en cuenta las características del sujeto, sino que tiene en cuenta el patrimonio del sujeto, de cada persona, del titular. No hace diferencia si está casado, soltero. Claro, no hace. A eso apunta. Hay una característica, digamos, es un impuesto de tipo real, ¿sí? Porque claramente lo que le importa es el patrimonio de la persona, o sea, que tenga determinado patrimonio. No toma en cuenta, como alguien mencionó recién acá, como hace, por ejemplo, ganancias, que para el impuesto a las ganancias no es una persona que tiene, no es lo mismo una persona con hijos que una que no, y demás. Sí tiene algún instrumento para paliar esa cuestión, porque en realidad un impuesto que fuera puramente real es complejo porque, en cierta manera, puede vulnerar el principio de capacidad contributiva. Entonces, un elemento para eso es el mínimo no imponible, digamos, el mínimo exento, perdón, porque es un mínimo exento. Fíjense, en el inciso B, el segundo párrafo, ¿sí?, cuando dice, después del inciso B, que dice, quedan exentas de este aporte las personas mencionadas en el artículo segundo, cuando el valor de la totalidad de sus bienes no exceda los 200 millones. Inclusive, esperen que lo veo, cuando, inclusive, perdón, 200 millones inclusive, cuando se supere la mencionada cifra, quedará alcanzada por el aporte la totalidad de los bienes, debiendo ingresarlo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 4 y 5. O sea, menos de ese monto, hasta 200 millones, no va a tener que pagar nada, ¿sí? Esa es una manera, pero no tiene en cuenta las características de cada sujeto en particular. Esto es lo que quiero. Sí existe este mínimo por sobre el cual tengo que pagar, pero por debajo de él no tengo que pagar, ¿sí? Ahora, si yo paso los 200 millones, tengo que pagar por eso, por eso inclusive. Lo dice claramente la norma. No es que ese monto lo descuento. Supongamos que tengo 500 millones de bienes. No descuento esos 500, los 200, ¿sí?, a los efectos de tributar, sino que los tengo que sumar al momento de definir la alícuota y pagar el impuesto. Ahora, es un impuesto de tipo real. No tiene en cuenta las características personales de cada uno de los sujetos. No lo puedo personal... A ver, para que entiendan... para que entiendan cómo, o sea, cómo, poder comprenderlo.
En el impuesto real, es real, no tiene en cuenta las características de ningún sujeto en particular, ¿sí? Es decir, cada sujeto no va a poder adecuar la norma a sus características. Distinto a lo que pasa en ganancias, para personas humanas, ¿sí? Donde puedo introducir algunas herramientas como las deducciones personales y demás, el mínimo no imponible, que va a depender de cada situación, de cada sujeto en particular. Lo puedo personalizar, digamos, cuando lo vaya a pagar. En los impuestos reales eso no sucede, ¿sí? No sucede. No tiene en cuenta las características. ¿Qué tiene en cuenta acá? El patrimonio. Pumba, es lo único que le importa. No es que si yo tengo este patrimonio, pero tengo 3 hijos, tengo alguna herramienta para disminuir mi carga impositiva. No, no existe eso, ¿sí? El único componente sí que hay, que hay que tener en cuenta, es ese mínimo de 200 millones. Bien, bueno. Ah, perdón, hecho imponible. Ah, este es un tema. Hecho imponible. ¿Qué tipo de hecho imponible es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? No. La riqueza. ¿Qué tipo es? ¿Instantáneo o periódico? Apuntaba a eso, perdón, me olvidé de terminar la frase. Instantáneo. Instantáneo. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque es solo una vez. En este momento. ¿Cómo? Perdón. Es la manifestación de la riqueza en este momento. ¿En qué momento? ¿Qué dice la ley? A ver, ¿de dónde podrían sacar eso? En el artículo 1. En el artículo 1, el día que dice la entrada de vigencia de esta ley. El día de entrada de vigencia. ¿Qué dice? Los bienes existentes a la entrada en vigencia de esta ley. Exacto. Bien. Y si yo les digo, comparado con el impuesto a los bienes personales, ¿qué les parece? A ver. Y habría doble imposición. Sí, eso es una discusión no saldada. Por esto que yo les decía, porque no quiero confundirlo, no tengo acá el texto de la ley de bienes personales para mostrárselo. Pero la ley de bienes personales es, bueno, determinado viene al 31 de diciembre de cada año. O sea, hay una fecha en la cual el legislador me dice los bienes, ¿sí? Al 31 de diciembre de cada año. Entonces ahí es a la fecha a la que tengo que individualizar. ¿Por qué? Porque los bienes pueden entrar y salir del patrimonio, ¿sí? Claramente, como ustedes dijeron, es de tipo instantáneo, porque, ¿qué me dice? El hecho imponible va a ser, según los bienes existentes, la fecha de entrada en vigencia, que ahora no me acuerdo qué día entró en vigencia la ley, no sé, Fran, si vos te acordás. El 12 de diciembre, el 4. No me acuerdo. Pero no importa. 18 de diciembre. Ahí puede ser, porque fue sancionada... Y por lo menos eso dice lo mío en Infolec. Pero el 18 de diciembre se aprobó la ley, ¿o no? No, el 4 de diciembre, doctora. 4 se aprobó. Se publicó en el boletín el 29 y entró en vigencia ese mismo día. El 29 de diciembre. Con el decreto reglamentario, perdón. ¿Viste? Por eso, porque ahí hay que tener en cuenta eso, chicos, cuando vean las leyes. Porque a veces la ley se sanciona y hay que esperar a que se reglamente la ley y se publique la reglamentación en el boletín oficial. Bien. Y sobre todo en esta, que acá está otra discusión, ¿por qué? Porque puede ser que la ley se sancionó el 4 o 5 de diciembre, entró en vigencia el 29 de diciembre, y en ese momento salieron bienes del patrimonio de las personas. Eso va a ser un tema de mucha discusión. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los que salieron en ese momento? Y ahí está la cuestión de qué efecto económico hablamos la clase pasada de los la impuestos. Noticia. La noticia y la consecuencia. Consecuencia de cerrojo. Candado, exacto. Cerrojo, candado. Exactamente. ¿Qué es esto que muchos, lo pretenden o dicen o quieren aplicarlo? Que es esta cuestión de la retroactividad por esos días, digamos, sería en este supuesto desde el día que se aprobó hasta que entró en vigencia.
como una retroactividad, ¿para qué? Para evitar esa elusión, si se quiere, o esos bienes que se fueron del patrimonio de personas que entrarían en esta cuestión, ¿sí? Que quedarían grabados. En uno de los textos originarios, incluso, era existentes a una fecha determinada, yo no me acuerdo si a marzo o una cosa así, decía los bienes existentes al tanto de marzo. Ahora, si querés me fijo, porque creo que tengo no, todo eso. No, pero ni te preocupes, era porque me acuerdo que ahí quedaba, ahí sí, sancionada, supongamos, esto cuando se empezó a discutir, no sé si era octubre, noviembre, una cosa así, entonces ahí sí se planteaba una cuestión de la retroactividad. Mañana van a hablar con Gabriela sobre esta cuestión, ¿sí? Sobre el aspecto temporal de la ley, es decir, la importancia de la entrada en vigencia de la ley tributaria. ¿Por qué? Porque eso va a marcar el momento en que se produzca el hecho imponible. Eso, bueno, eso fue dejado de lado, se corrigió, así quedó la redacción, la norma sancionada, y hubo un lapso bastante importante en días, que a lo mejor no es meses ni nada de eso, pero es una cantidad de días importantes, en esta cuestión de sacar bienes del patrimonio para eludir o evadir o lo que quiera hacer. Entonces, este hecho imponible es instantáneo porque se produce en un momento determinado, es decir, los bienes existentes es una foto, ¿sí? Si se quiera, en una foto de mi patrimonio a tal fecha. Y sobre esa foto tengo que tributar. Distinto es la obtención de renta, que yo digo, la renta obtenida del primero de enero al 31 de diciembre. Ahí sí, es de tipo periódico y las modificaciones que puede haber en el medio, ¿sí? Pueden existir lo que se llama retroactividad impropia, que ya lo van a hablar mañana también con Gabriela, no quiero, ya vamos a volver sobre esta cuestión. En los de tipo instantáneos no hay chance de la retroactividad, porque una retroactividad podría implicar la vulneración de otros derechos constitucionales como capacidad contributiva, como legalidad, etcétera, etcétera. Bien, bueno, esto para ver, repasar un poco algunas cuestiones de los efectos de los impuestos y las características. Quería ver si pudieron ver algo de autonomía. La guía, ¿la pudieron ver? ¿Qué les parece? ¿Se entiende la cuestión de la autonomía y lo que a nosotros nos interesa apuntar? El tema autonomía es un tema que se pregunta como tema en el examen, el tema tasa es otro tema que se pregunta en el examen, ¿sí? Por eso les damos estas guías, porque les sirven también para estudiar, en el examen nosotros hacemos un primer elección de un tema, que lo elegimos nosotros los docentes, el cual lo tienen que desarrollar en 5 minutos, y vale 4 puntos, ¿sí? Entonces, a veces como tema preguntamos autonomía, preguntamos tasa, preguntamos interpretación, que es un tema que van a dar mañana con Gabriela, ¿sí? Por eso quería repasar, porque Karen me había dicho que quedó un poco algunas cuestiones de autonomía. ¿Qué entendieron de autonomía? ¿Qué es lo que tendríamos que repasar? A ver, ¿pudieron ver la guía? ¿Eh? ¿Entendieron algo de economía? ¿De autonomía? ¿De economía? ¿De autonomía? Sí. Bueno, ¿y? Lo que yo entendí es que hubo mucha discusión respecto a la autonomía del derecho tributario, que actualmente hay una sola rama de la autonomía que se puede decir que sí o sí es que sí o sí qué, que sí o sí es que le hay la autonomía, no me acuerdo cuál era, que sí o sí el de que era como, ay, no sé cómo explicarlo, como la una de los tipos de autonomía es la única que hoy en día se puede afirmar que es realmente que el derecho tributario es realmente autónomo, pero era una nomás, pero no me acuerdo bien. Bueno, pero qué, a ver, ¿qué me interesa? Después estudian la teoría, porque ahora yo entiendo que no van a, quería mostrarles, que lo que me interesa a mí, que a ustedes les quede grabado de la cuestión, estoy buscando para compartir una pantalla, lo que me interesa que les quede claro a ustedes, ¿para qué, por qué tenemos que entender la cuestión de la autonomía? A ver, ¿qué les parece?
¿Qué cuestiones prácticas? Por ejemplo, para el tema de la prescripción. ¿A qué, a dónde vamos a acudir? ¿A dónde? Por ejemplo, la prescripción no se guía por la prescripción del derecho civil. Eso, por el derecho civil, por ejemplo. Entonces, sino que se va a poder autorregular. Es decir, si se puede o no se puede. Uh-huh. Bueno, esas son lo que ustedes estaban diciendo recién, la cuestión de la prescripción. Fíjense que en la guía que yo les mandé el otro día, la funda que les mandé, les mandé sola, porque no la encontraba en el campo y las mandé por las dudas que no la puedan encontrar. Algunas cuestiones, hay también en el PowerPoint que yo pasé el otro día, que también tiene síntesis sobre las cuestiones de la unidad 1 y la unidad 2, también hay algunas cuestiones que les van a servir de guía, no es para estudiar, porque está cortito, digamos, un PowerPoint, tienen que complementarlo con material, que además hay profe, material. Sí. Disculpe, a mí no me mandaron nada de eso todavía, no sé. Pero ¿y vos mandaste el mail para que te agreguemos? Sí, los dos que tengo, el de Hotmail y el de Gmail. Los dos mandé a Karen. ¿Lo mandaste a derechotributariounr@gmail.com? A Karen. Sí, pero qué raro, porque yo los contesté todos los mails y les mandé los links. ¿Lo podés volver a mandar? ¿Cómo es tu nombre? María Salgado. Escúchame, María, ¿podés? No lo veía, perdón, estaba tapado. ¿Podés volver a mandarlo por las dudas? ¿A vos bueno. ¿No te llegó el link de la clase de hoy? No, entras por el campus. Ah, qué raro, porque el otro Perdón. Día estoy dando de alta un montón, por eso me llama la atención. ¿En Profe. Spam te fijaste? Porque a claro. veces llegaban ahí en spam. ¿Te habrá llegado como spam? No sé, ahora voy a fijar. Bueno, revisalo. Sí. A mí me llegó el link de hoy, pero no me llegó lo del Drive. Ahora yo ya volví a mandar el mail. Igualmente. Yo no pude entrar al Drive. Ahí está el mail que acabo de mandar de nuevo. Ah, acá está. ¿Vos sos Diana? Sí, sí, ahora lo mandé de nuevo. Claro. No, y quería ver. Y yo, María Salgado. Sí, lo que pasa es que no te encuentro acá. No encuentro tu mail, María. ¿Ves que no está? No debe haber llegado tu mail, ¿sabes? Ah, bueno. Volvelo a mandar, por favor. Bueno, muchas gracias. A ver. Sí. No, María Luz, no. No. Qué raro. Bueno. Eso es lindo, ¿viste? Yo esa soy, pero ya ingresé. Ah, ya ingresaste, ¿y qué pasó? No pude ingresar, pero ya después se solucionó, debe haber sido mi Zoom. Ah, bueno. Bueno, lo que me interesa, lo que nos interesa que les quede claro de la autonomía es las implicancias prácticas, ¿sí? Que tiene esta discusión, que van a tener que estudiar la discusión teórica sobre si es una rama autónoma o en qué parte o qué no, qué sé yo, pero nos interesa las implicancias prácticas. Esas implicancias prácticas, un tema que es muy debatido y complejo, la cuestión de la prescripción, pero no la prescripción en toda materia, en todos los tributos, sino los tributos locales. ¿Por qué? Porque acá entra la cuestión es, los gobiernos, las legislaturas provinciales, ¿tienen potestad cuando crean el tributo, sí, de fijar sus propios plazos de prescripción? ¿O tienen, como lo han hecho, o tienen que estar a lo que dice, ¿sí?, el Código Civil y Comercial de la Nación, que supuestamente es quien tiene la facultad, la Nación, delegada por las provincias, de arreglar todas las cuestiones, de dictar los códigos de fondo, el Código Civil y Comercial, el Código Penal y demás. Eso es la disyuntiva entre la tesis civilista o ius publicista, ius privatista o ius publicista de la Corte, de acuerdo en qué teorías se han ido enrolando con el paso del tiempo. Sí,
el derecho tributario tiene que estar subsumido en lo que dice el derecho civil, o no. La Corte ha ido con las dos teorías. Pero la verdad es que en la cuestión de la prescripción, desde Filcrosa en adelante, ¿sí?, y respecto de los tributos locales, porque a nivel nacional no sucede eso, ¿por qué? ¿Por qué no está esta problemática a nivel nacional? ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Por qué la problemática se da con los tributos locales y no a nivel nacional? ¿Qué les parece? ¿Quién regula? Porque Rosario no es autónoma, depende de Santa Fe. No, pero cuando hablo locales digo provinciales y municipales, ambos dos. ¿Por qué no se genera esta cuestión con los nacionales, por ejemplo? Porque quien dicta los tributos nacionales es el Congreso. Exactamente. La prescripción de las normas de los tributos nacionales está en la ley 11.683, que es una ley dictada por el Congreso. Y la prescripción en el Código Civil, el mismo Congreso de la Nación. Entonces ahí no habría colisión, es el mismo órgano que dicta dos normas diferentes. Lo que no sucede, según la Corte, la interpretación de la Corte a partir de Filcrosa en adelante, con los tributos locales, ¿sí? Como que en este caso sí prevalece el derecho civil en la cuestión de la prescripción. Quienes así lo han argumentado entienden que la prescripción es un instituto que no tiene que ver con la potestad tributaria, ¿sí? En cambio, quienes defienden la autonomía del derecho tributario, ¿sí?, lo que manifiestan es que si un ente público, como una provincia, tiene la potestad por constitución de crear determinados tributos, tiene que tener la potestad de regular lo atinente a la prescripción, es decir, a la extinción de la obligación tributaria, que sería el pago, la compensación y la prescripción. Esa es la disyuntiva. Hoy, la postura de la Corte es Filcrosa. Filcrosa en adelante se mantuvo en que los gobiernos locales no pueden apartarse de lo que diga el Código Civil. ¿Ok? Eso quisiera que lo revisen. Fíjense, este es Sociedad Italiana de Beneficencia, que es contraria a la postura de la Corte, pero no llegó a la Corte, quedó en el Tribunal Superior, y ahí es más que interesante el voto de Casas. Después, esto en lo que hace a prescripción está. Hay otras cuestiones que hacen a la autonomía del derecho tributario, digamos, algunos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando veamos el impuesto al valor agregado, vamos a ver que el hecho imponible, uno de los hechos imponibles, es la compraventa de cosa mueble. ¿Dónde nosotros encontramos la definición de compraventa? ¿En qué norma? Código Civil, Comercio. Código Civil, en la parte de real. Muy bien, ¿y cómo define el Código Civil el contrato de compraventa? ¿Qué dice? ¿Qué se acuerda? ¿Cuándo hay compraventa para el derecho civil? Cuando una parte le va a vender a la otra por dinero algún bien. Bien, una entrega un bien, se obliga a entregar. El otro entregar una suma de dinero a cambio de uno. ¿Pero es necesario la entrega de la cosa, por ejemplo? ¿Qué es un tipo de contrato que? No es necesario. Es consensual, no requiere la tradición de la cosa. Bien, a diferencia de eso, el Código Civil, luego de que dice la compraventa de cosa mueble, define cuándo hay compraventa, ¿sí? Y en varias cuestiones se aparta de lo que dice el derecho civil. Para el contrato de compraventa, a los efectos tributarios del IVA, requiere la tradición de la cosa, por ejemplo. Y además, otra cosa que hace el legislador en el impuesto es asimila a la definición de compraventa otras operaciones que no son compraventa, como la permuta, como la dación en pago, como aporte a la sociedad, los asemeja, pero no son compraventa. Entonces, eso sí también forma parte de los aspectos prácticos de la autonomía del derecho tributario, y hoy está entendido y aceptado que ello es así.
que mañana cuando vean con Gabriela interpretación van a volver sobre algunas de estas cuestiones, ¿sí? Donde la misma Corte acepta que si el derecho tributario establece unas definiciones propias, ¿sí? Esas son respetadas y se respetan. Otro ejemplo, en materia de sujetos de la obligación tributaria. Si yo les digo, yo soy socio de una SRL, ¿puede la AFIP? ¿Ya vieron sociedades algunos? Sí. Bueno, ¿puede la AFIP exigirme a mí como socia una deuda de la sociedad? ¿Podría? Si yo me baso en el derecho societario, No. ¿Eh? No. ¿Por qué no? No. Por patrimonios distintos. Porque son dos patrimonios distintos, uno es el patrimonio de la persona jurídica y el otro el patrimonio individual de cada uno. Exacto. Y lo que busco al formar la sociedad es proteger mi patrimonio, limitarlo. Exacto, limitarlo. Bien. Bueno, eso para el derecho tributario no es así. Ya vamos a ver que son sujetos distintos, la sociedad es el contribuyente, ¿sí? Uno de los gerentes es el responsable por deuda ajena, el que va a tener que pagar con los bienes de la sociedad los impuestos, que eso es correcto, pero después existe la responsabilidad solidaria. Ante determinados supuestos, ¿sí? Determinados socios, gerentes y demás pueden responder en forma solidaria con la sociedad. Entonces ahí borro, digamos, esta limitación de la sociedad que hizo el mismo la ley de sociedad. Otro ejemplo, ¿puede un menor ser contribuyente? ¿Qué les parece a ustedes? Si un menor es propietario de un inmueble, por ejemplo. Sí. Tengo una pregunta respecto a eso, porque el otro día lo debatíamos en laboral. Dale. ¿Un menor puede justamente emplear a las personas? O sea, porque ¿cómo eso sería? No puede ser empleador, porque para ser empleador... No, un representante legal será, a lo mejor si es el titular. Claro, ¿cómo sería? A ver, no sé qué caso estaban debatiendo. No, pues justamente eso sí, que nosotros decíamos, debe tener, si bien puede contratar y puede, hay ciertas sobre algunas cosas, y puede trabajar siendo menor, lo que decíamos, no va a poder emplear justamente en sí porque tiene capacidad. Pagar un montón de... tributar, entre otras cuestiones. Bueno, es así. Ahí sí, esto es una excepcionalidad respecto del derecho civil en general. El menor de edad, por ejemplo, o un incapaz, para el derecho civil, no tienen capacidad de derecho, ¿sí? No. No la tienen. Que la tiene es su representante, sea el padre, tutor, curador o quien fuere. En el derecho tributario, un menor puede ser contribuyente, porque realiza el hecho imponible. Yo digo, ¿cómo defino contribuyente? Realizador del hecho imponible. Entonces, en esto también el derecho tributario se aparta del derecho civil, en este sentido. El menor realiza el hecho imponible. El hecho imponible es ser titular de un inmueble. El menor es titular de un inmueble, lo heredó, supongamos, ¿sí? Porque fallecieron sus padres. Es el titular. ¿Es contribuyente? Sí, es contribuyente. ¿Qué hace el derecho tributario? Coloca al lado del menor, al lado del contribuyente, que sería el menor, al responsable por deuda ajena. ¿Que quién va a ser? Un responsable que tiene que pagar por el menor, presentar declaración jurada y cumplir con todas las obligaciones por el menor, que puede ser su padre, su madre, o el representante que fuera, tutor, curador, o quien fuere de ese menor o de ese incapaz. Pero sí tienen capacidad tributaria. Pueden no tener capacidad civil para obligarse, pero sí tienen capacidad tributaria. En esto también se aparta. No me imagino cómo sería que el menor sea empleador, que tenga empleado en relación de dependencia. Claro, eso era lo que nosotros, eso es lo que se estaba discutiendo el otro día, porque hay excepciones en las que puede... Que el otro día eso estábamos discutiendo, de que como había excepciones, por ahí a veces puede contratar, o sea, por ejemplo, entonces decía, ¿cómo
claro, no va a tener, o sea, no va a tener capacidad tributaria, a eso no estábamos en discusión el otro día en la clase. Por eso es que puede llegar a ser puede ser contribuyente porque realice el hecho imponible, ¿sí? Sí, también hay que ver la situación, porque puede pasar que a lo mejor el menor heredó una empresa o lo que sea y lo representan en la, digamos, si lo representan y en realidad exacto, él es el titular, pero no es que él actúa como sujeto claro, activo con capacidad de derecho, sino que lo hace porque exactamente. Y lo hace su representante. No sé cómo repercutiría en materia laboral, porque probablemente no tenga capacidad para emplear personas. Yo creo. Directamente, ¿no? Estoy muy lejos del derecho laboral, por eso no quiero hablar sin saber. No sé, Fran, vos qué experiencia tenés. No lo pero veo. Lo único que di en la facultad, pero no se podía. Es una ley de contrato de trabajo. Por eso, para mí hay que ser mayor de edad para poder contratar o tener empleados en relación de dependencia, digamos. Pero en un supuesto, sí, como recién decía la compañera, que él herede algo, claro, va a tener, en lo impositivo, va a ser contribuyente, ¿sí? Claro. El tema es que no va a ser él el responsable por deuda, o sea, no va a ser él quien presente declaraciones juradas y pague, sino que hay un responsable por deuda ajena a su lado, ¿sí? Que responde con los bienes del menor, no con los propios, salvo algunas situaciones donde ahí esa responsabilidad se hace solidaria. Ya lo vamos a ver, no quiero volverlos locos con esa cuestión. Después también vamos a ver algunas cuestiones de autonomía que tienen que ver no solo con la prescripción, sino por ejemplo también con la compensación. Otro tema que preguntamos en el examen y no lo estudian, lo vamos a ver más adelante, creo que la unidad 5 o 6, ya no me acuerdo. La 6 creo. Ya lo vamos a volver a ver, pero es un tema también que tiene sus diferencias con el derecho civil, tiene sus regulaciones propias del derecho tributario por la especificidad de la obligación tributaria. Porque si bien es una obligación de dar una suma de dinero, no tiene las mismas características que la obligación civil, porque es una obligación legal, ¿sí? Y eso condiciona un montón de veces. No está regida por el principio de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Bien, pero eso lo dejamos porque vamos a volver. Bueno, eso más o menos de autonomía. Unos minutos tengo para ver lo de tasas, después tengo que cortar porque me había olvidado que tenía turno al médico a las 3:30, pero denme en un minuto que busco la guía de tasas. Así les muestro. ¿La pudieron leer, la guía? ¿Pudieron verla más o menos? Sí, para que la encuentre. No sé si vieron también que hay material de tasas que lo subimos acá, que está en el campus, pero está subido, que lo hizo la doctora Orsaria el año pasado. No sé si lo encontraron. ¿El de tributos? Sí, ese. Ahí está lo de tasas también. Bueno, defina la tasa y señale las diferencias con el impuesto y con los precios, lo charlamos la semana que viene, eso lo pueden hacer tranquilamente ustedes. Ubicar las tasas dentro de la clasificación de los recursos del Estado, esto entiendo que lo vieron en finanzas, ¿sí? ¿Se acuerdan los tipos de recursos y dentro de los recursos? ¿Sí? Eso lo pueden hacer tranquilamente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la tasa, entonces? ¿Una contraprestación? ¿Cómo? No. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la tasa? ¿Qué es la tasa? Tributo. Bien. Tributo. Esa es la naturaleza jurídica. Es un tributo. ¿Sí? Principio de razonabilidad y su aplicación a las tasas. La relación entre los costes del servicio y el monto de la tasa. Analice diversas opiniones doctrinarias y la jurisprudencia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos la semana pasada de la cuestión de la tasa, le dije que una de las cuestiones conflictivas era el monto, el quantum, cómo define el Estado el quantum de la tasa y cómo ese monto a pagar, que tenemos que pagar cada uno de los contribuyentes, ¿sí? Representa el costo total del servicio. O sea, el Estado no puede pretender recaudar por tasa más de lo que le cuesta la prestación del servicio por esa tasa, ¿ok? Sí puede suceder que al Estado no le alcance lo que recauda, que es de hecho lo que sucede muchas veces, que lo que recauda por la tasa no alcance a cubrir el costo total del servicio. Pero no podría ser al revés. Eso sí es inconstitucional y eso es lo que le estamos pidiendo que revisen la jurisprudencia, ¿sí? Que hay
que hay cargado incluso compañía química. Por eso, esto está muy sintetizado en el material de Orsaria, para que tengan como guía. Profe, ¿esa guía dónde está? ¿En el campus? Sí, está en el campus y está y en la carpeta del Drive. Están los dos. No pude entrar al Drive, profe. Para que no veo tu nombre, Victoria. Yo intenté y me aparece como en blanco. Cuando mandé el segundo mail con las carpetas, ¿ahí no pudiste? ¿Segundo mail? Yo mandé un segundo mail porque varios me dijeron que no podían. Volví a mandar con acceso directo a las carpetas. De la 1, la 2 y la 3. Solamente eso ahí. Sí. ¿Probaste ahí? Eso sí, pero lo que no puedo entrar es el link. Bueno, porque me decía una de las chicas, me está diciendo probablemente lo copié mal, que tengo que hacerlo de otra manera. Mientras tanto, accedan al material de esas tres carpetas, que son las tres unidades que vamos a dar mañana, la 3, la 1 y la 2. Con eso están bien. Yo les voy a ir dando el acceso, les voy mandando todas las semanas si no logro de otra manera. En el drive está el material este que hizo Águeda Orsaria, que les va a servir porque está bien sintético lo de tasa y ahí citada jurisprudencia. Bueno, el 6 dice, la tasa de actuación ante el tribunal fiscal es del 2,5 del monto total que se discute, capital, intereses o monto. El total de lo que con ella se recauda excede largamente los costos del servicio jurisdiccional que a través de dicho tribunal brinda el Estado. ¿Cuál es su conclusión sobre ello a la luz de lo analizado en el punto 4? Ah, no leímos el 4, me lo salteé. La cuestión de que se respete el principio de capacidad contributiva en las tasas. ¿Se acuerdan que hablamos algo el martes de esto? Algo me acuerdo. Bueno, para revisar, aplicación del principio de capacidad contributiva a las tasas, el fallo es Banco Nación contra Municipalidad de San Rafael, fallo de la Corte, donde la Corte claramente dijo se aplica el principio constitucional el principio de capacidad contributiva a las tasas, ¿sí? Para poder tener el monto de las tasas. ¿Cómo es esta aplicación? Es a los casos concretos. O sea, si el costo del servicio es X, cuando el Estado divide en cada uno de los contribuyentes ese costo total, debe aplicar el principio de capacidad contributiva, es decir, que pague más lo que más tienen. Que eso no vulnera este equilibrio entre el costo del servicio y el quantum de la tasa. Entonces, se aplica principio de capacidad contributiva. Entonces, en base a eso, analicen el punto 6. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión de ustedes sobre lo que se plantea respecto de si el total de lo que se recaude excede el costo del servicio? ¿Qué sucede ahí? Bueno, el punto 8. Doctora, ¿el fallo era Banco Nación? Otra municipalidad de San Rafael, no me acuerdo la fecha, pero estoy casi segura que está citado, pero si no, mañana o pasado se los paso. Gracias. Si no lo llegan a encontrar, me avisan el fallo. Bien, el punto 8, la prestación del servicio como requisito de validez de la tasa. Analice las disposiciones normativas que lo establecen, ¿sí? Acá fíjense que está referenciada la ley 23.548, que es la de coparticipación federal, porque en esa ley dice específicamente que el servicio debe existir, y debe prestarse. Lo dice la ley de coparticipación a la que adhirieron, ¿sí? Todas las provincias y por ende los municipios. Entonces, es una norma que hay que cumplir. El fallo laboratorio RAFO, ese sí es un fallo que tienen que analizar, porque tiene la cuestión respecto de la prestación del servicio en sí, y el no existir esta prestación del servicio, como en realidad esta tasa no es una tasa, sino que se convierte en un impuesto. Y por ende, análogo al impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto provincial. ¿Por qué? Porque la base imponible, en el caso de laboratorios de RAFO, es sobre lo que en Rosario se llama derecho a registro de inversión, y en Córdoba, el DREI. Y en Córdoba era la tasa de seguridad y higiene. La base imponible de esta tasa es los ingresos brutos obtenidos en el periodo mensual, digamos.
Entonces, si no hay un servicio que preste, que en el caso de la Municipalidad de Rosario el servicio se presta con la exigencia de un local habilitado, ¿sí? Donde presta el servicio de seguridad, de inspección por la seguridad, salubridad e higiene, en Córdoba eso no sucedía, entonces la cuestión era, bueno, no hay un servicio, porque si no hay, ¿dónde presta el servicio el Estado? Y si eso no existe, entonces aparece esta cuestión de que es análogo al impuesto sobre los ingresos brutos. Les recomiendo que lo lean, el fallo. ¿Mm? Y el fallo que cita, el punto 10, que es terminal 6, es un fallo de la Corte de Santa Fe contra Municipalidad de Puerto General San Martín. Es viejo, pero es más que interesante y tiene bastantes cuestiones. Una vinculada que el nuestro se llama DREI, Derecho de Registro e Inspección. Si eso es lo mismo que una tasa o no, donde la Corte dice, no importa el nomen iuris, la van a, Karin les decía el otro día, la van a escuchar varias veces a Gabriela hablar del nomen iuris, como en el aporte solidario, no importa que lo llamen aporte, hay que leer la norma, hay un hecho, hay esto, lo otro, bueno, es un impuesto. Acá la Corte de Santa Fe hace ese razonamiento, no importa que se llame derecho, no deja de ser una tasa, ¿sí? Lo que es una tasa, dentro del género de tributo, tasa. Y ahí también habla sobre la cuestión del servicio que tiene que estar puesto a disposición del contribuyente. Es interesante, pero para que no analicen, además porque es un fallo de la provincia de Santa Fe. Bueno, no sé si lo pudieron ver o no al trabajo de tasa. Yo recomiendo que intenten, cualquier duda, nos mandan por mail, no hay ningún problema, lo podemos revisar, no vamos a volver sobre este tema. Yo se los planteé antes para ver si tenían dudas y demás, las charlábamos ahora. Pero si no, nos mandan por mail y lo revisamos. No hay ningún problema, o cuando hagamos clase consulta, sí. Una pregunta, el práctico sobre tasas, o sea, sobre lo que es tributos, ¿ya está en el campus? Porque si está no lo encontré, estoy muy bruta. No lo cargó, Karin, porque yo no le pasé las preguntas. Como les había dado estos, dije, bueno, esperemos así... pueden trabajar y leer algo sobre esto y después lo cargamos. De última cargamos de la unidad 2 y 3 juntas. Así. Ah, perfecto. Profe, ¿esto se tienen que entregar o es solo para nosotros? No, es la idea es que los tengan ustedes. Que les pusimos guías de estudio, como para que ustedes sirvan esas preguntas disparadoras, contestarlas, exacto, y que le queden estas cuestiones dando vuelta, ¿sí? Para que les sirva para el examen, incluso para preparar los temas para rendir el día del examen, porque están bien acotados como para poder presentarlos de esa manera. Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo porque tengo que irme, sí, seguimos mañana. Yo las voy a, después de estas clases, las facultad me las va mandando, las voy a subir, para que los compañeros de ustedes que no pueden la tengan, pero bueno, son más prácticas, no sé si les van a servir demasiado verlas grabadas. Y no puede estar la interacción. Por eso. Pero bueno. ¿Van a ser todos los lunes? Nos ven, ¿eh? ¿Van a ser todos los lunes? Sí, todos los lunes. Sí, la idea es que sí, si alguno hay algún inconveniente, bueno, pero en general la idea es poder hacer alguna, el lunes que viene la idea es hacer alguna ejercitación práctica de la unidad 3. Bueno. Tengan algo para trabajar, después vamos a pasárselos, o lo subimos y les avisamos, o se los mandamos por mail. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana. Chao, Fran. Chao.